Este es un avance, Hora 13 Noticias. Muy buenos días, este es un avance informativo de Hora 13 Noticias. En nuestra emisión de la 1 de la tarde les vamos a contar que las energías limpias y la renovación del parque automotor son dos de las grandes apuestas que tienen los conductores de servicio público en la ciudad para mejorar la calidad del aire y la movilidad sostenible, teniendo en cuenta que el 60% de la contaminación vehicular la generan cerca de 40.000 buses, volquetas y camiones. En la emisión de la 1 de la tarde les contamos más estrategias de movilidad sostenible en el Valle de Aburrá. Hasta aquí, un avance de Hora 13 Noticias.